El tema que le propuse a Mitchell era cómo el yoga nos puede ayudar a conseguir el éxito en todo, en toda amplitud de la palabra, no el éxito material, sino el éxito en general para sentirme bien, por ejemplo. El éxito es que es un tema controvertido. El éxito, ¿cómo definimos el éxito? Es Eso es. que eso es lo primero, ¿no? Definir esa palabra. El tema que tú has traído ahí tiene ahí una fuerza y, Definir el éxito de verdad. claro, y controversia, ¿no? Porque mira, tú abres el Facebook ahora o abres las redes sociales, mira, y está llena de anuncios, de cientos de anuncios de personas que te prometen el éxito. No, lo veis, ¿no? Sí. Curso de Pero no milagros tiene para Facebook, ¿no? conseguir éxito. Curso de la abundancia para que consigas lo que tú quieras. Está lleno de personas, ¿no? Que venden sus libros. Es que eso es una moda que surgió en Estados Unidos. Esto es muy, muy americano, ¿no? Esto es muy americano. Ay, que me ha tocado la Esto es radio natural. Entonces, ah, eso, lo de América, que era un tema como muy americano, ¿no? Es como estos predicadores que venden, ¿no? Entonces se puso de moda, aparte de estos predicadores que hablaban con Jesús y te traían el universo a tus pies, a cambio de una considerable Suma, suma la de visita era dinero, para ellos, evidente. pues entonces empezaron a surgir esta gente que te vendían esos libros, ¿no? ¿Cómo hacerte millonario en un mes? Y ellos se hacían millonarios. Y tenían técnicas que sí le podían servir a mucha gente porque son técnicas que se usan en terapia, los psicólogos son técnicas para empoderar a la persona. Entonces, cuando una persona se siente más fuerte, con más autoestima, pues empieza a conseguir más cosas, sobre todo materiales, ¿no? Pero el éxito no es solo eso, eso es una parte ínfima del éxito. Yo definiría éxito, vamos a definirlo, mira, a Antonio cuando subíamos por la escalera, digo, me parece que Juanjo me va a preguntar por el éxito, ¿eh? No sé de lo que voy a hablar y me dice, y yo tenía un amigo, me dice Antonio, que el éxito era indefinible, pero lo podíamos definir por lo contrario. ¿Qué es lo contrario del éxito? No, bueno, yo te puedo decir que el éxito para mí es cuando mi mente está tranquila. Es un éxito tremendo. ¿Y lo contrario del éxito, de la palabra éxito? Pues está en desacuerdo cuando mi mente, desde el punto de vista de mi criterio, cuando mi mente no está bien. El fracaso, ¿no? El El fracaso. fracaso, el fracaso. Mira, hay un poema, hay un verso de Alejandro Jodorowsky que estoy recordando que decía algo así como: todo fracaso es una oportunidad, toda pérdida es un cambio de rumbo, ¿no? Y es cierto, a veces lo que nos creemos que es un fracaso es una oportunidad tremenda para algo nuevo que va a llegar. Es como cuando nos dicen, mira, peor no me puede ir, sí, pero ese fracaso, ese abandono, ese, porque el fracaso puede ser de mil maneras. Puede ser que me echen de mi trabajo, que pierda la familia, que me abandonen, pero generalmente, si uno empieza a vibrar y a sentirse bien, lo que va a venir es siempre mucho mejor. Entonces, ¿ha sido un fracaso eso? No, ha sido la puerta, ha sido una puerta. Vamos a definir el éxito. Venga, Vamos con los símbolos. es complicado, ¿eh? Sí, pero yo lo voy a definir, vamos a Vale, ver, venga. de manera simbólica. Vale, vamos a ver. Lo vamos a definir como puerta. ¿Por qué? Vamos a coger la palabra éxito. En inglés sería exit. Ajá, Exit. es ahorita. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si te vendo la puerta de entrada, si yo te vendo la puerta de entrada, me convierto en un gurú de Facebook de estos, ¿no? Que te está vendiendo la abundancia, es decir, te vendo la entrada a un sitio, te vendo, si tú visualizas mucho un chalet con piscina en La Jara y te lo visualizas, pues al final lo puedes conseguir y si trabajas bastante y ganas dinero, pues lo consigues. Te estoy vendiendo una puerta de entrada. Es decir, la puerta del éxito es el chalet con piscina en La Jara. Lo que no se sabe, o lo que sabrá el gurú, pero vamos, lo que sabe la espiritualidad india es que cuando tú consigues el chalet con piscina en La Hara, no has conseguido nada. Porque una vez que la has conseguido, te entra la depresión postparto, que se llama en las artes escénicas. Cuando uno hace una super película o hace un super concierto en Viena y ha tenido mucho éxito, te entra una depresión, porque has conseguido lo que tanto anhelabas. Entonces yo no lo definiría como una puerta de entrada, sino al revés, exit.
una puerta de salida. El éxito es, yo te abro la puerta para que salgas de, tu, de donde estás, de ese lazo de pensamientos que es una y otra vez que va provocado por un deseo, por otro deseo. Y lo que te ofrezco entonces, el éxito sería una puerta para salir. ¿Para salir de qué? Para salir de toda la ignorancia, de toda la oscuridad. Y en esa puerta de salida, ¿qué es? ¿A dónde entro? No lo defino, porque en el momento que yo defina no, a dónde voy a entrar, ya, no éxito. Ya estoy definiendo un éxito ideal. Y el éxito es simplemente salir de donde estoy y a dónde voy a entrar, por lo que me traigan, ¿no? Lo que el universo me traiga en cada momento. Si yo salgo de la zona de confort donde estoy, ¿y qué me va a traer? A lo mejor me trae un pájaro cantando por la mañana y soy súper feliz. A lo mejor me trae un chalet en la Jara, claro. Pero traiga lo que me traiga, eso es el éxito. Entonces, yo lo definiría como una puerta de salida en la que tú entras a un sitio, pero no sabes a dónde estás. Yo creo que más de uno está pensando que el chalet no le importa que no esté en la Jara, sino tiene que ser un chalet. Claro. Vale, pero si no es en la Jara, pues bueno, lo pones en otro lado. ¿Vale? Y no es eso, ¿verdad? No, no es. Puede estar la Jara, puede estar en otro lado. O, puede, o, no, o no ser un chalet. O puede que no haga falta un chalet, porque también, mira, yo había un amigo que decía, no, yo quiero un campo muy grande, ¿no? Con un chalet, con muchos jardines, pero a mí me gusta más de mis amigos. Claro, tener un amigo con chalet, campo y piscina es mucho mejor que tenerlo tú. Primero, claro, no lo pagas y no lo tiene que limpiar. Entonces, es que hay muchas maneras. A veces tenemos un chalet con piscina y tenemos, nos vamos a la Argaida por la mañana, no, es nuestro jardín, y después nos vamos al Coto, que es nuestra, nuestra piscina. Es que nos podemos construir nuestro chalet con piscina sin tener chalet con piscina, que nos va a dar mucho quebradero también. Claro. Porque a veces el éxito es, vamos a ver, que alguien pierda todo en un momento dado puede ser un éxito enorme. Y alguien que tú le dice, te ha tocado la lotería, yo no sé cuántos millones de euros, puede ser un fracaso total en su vida. Porque ¿cómo yo manejo eso? ¿No? ¿Cómo yo manejo esa cantidad? Al final, la mayoría de los que ganan cantidades se mantienen en el anonimato también, ¿no? Claro. Como que les da miedo, como que ahora empiezo a vivir de una manera oculta, no vayan a pensar. Al final es todo muy complicado. Lo que no quiere decir que es malo tener, no. Pero que el éxito es algo muy distinto a lo que nos creemos. El éxito es algo, lo que decía, ¿no? El éxito es una cosa interior de conformismo. Ayer estuve hablando con la maestra de yoga, María José Pérez, que dice que a lo mejor viene alguna vez, pero que se lo tiene que pensar bien, porque por un poquito de miedo escénico, no, no es miedo escénico, es decir, mira, yo no estoy acostumbrado a la radio. Pero tú lo has dicho que aquí... Aquí se portáis muy bien, pero eso sí es verdad. Aquí es pura... Pronto vendrá, pues, ¿vale? Que lo tenga, que tenga... Y le tenemos que sacar también un parecido a un famoso. Bueno, claro, no seguro, seguro, seguro que se lo saca. Entonces ayer a veces quedamos a hablar, ¿no? Hablar, nos ponemos unos símbolos delante y empezamos horas y horas a hablar de la vida, de las profundidades, de las energías. Es como a través de esa charla intentar comprender el ser humano. Y entonces ella me dijo algo que es muy sabio, que se lo escuchó a un cantante, que es El Arrebato. Yo El Arrebato pues no lo escucho mucho tampoco, pero vamos, el muchacho canta bien. Sí. Entonces, el Arrebato, por lo visto, tiene miedo a volar, ¿no? A los aviones. Pero él te lo contesta de una manera porque ese hombre parece que está feliz, que él no necesita ir a Estados Unidos, a Miami, que se lo han propuesto, ¿no? Era una entrevista y le proponían ir a América del Norte, a América del Sur, a hacer estas grandes giras que hacen algunos. Es que vaya en barco, ¿no? Claro. Tampoco pasa nada. Sí, pero en barco es un problema porque de Miami ahora te va a Colombia, de Colombia te va a Ecuador. España en coche, sí. Claro. Incluso el Arrebato decía, yo a lo máximo que voy de gira es a Canarias porque voy en barco. Claro. Pero claro, una gira por toda Sudamérica y Norteamérica en barco no es muy factible. Es difícil. No. Entonces, pero él decía una frase que era, para mí es el genuinamente de decir, este es el éxito. Él no quiere más éxito, él ya tiene éxito. Y le decía, pero tío, ¿por qué no hace una terapia? Porque esto está lleno de terapeutas y de gente que te va a quitar los miedos y te los va a quitar todo. Y él dice, ¿y para qué voy a perder tiempo en eso? Si yo
A mí lo que me gusta es el pan con manteca. Y hizo así, ¿no? Como diciendo, en esa frase de decir, a mí me gusta el pan con manteca, quiere decir, a mí no me hace falta nada. Claro. Yo, con mi bollo y juntarle manteca, yo ya soy feliz. Eso es el éxito. Entonces, alguien que se sienta así, con pan con manteca, eso es éxito. ¿Qué papel juega la mente en el éxito? Toda. El éxito o el fracaso son dos polaridades. Y la mente es la que nos polariza. Si no tuviéramos mente, viviríamos. Por ejemplo, si fuéramos un vegetal, ahí no hay ni éxito ni fracaso para el propio vegetal, para el propio árbol. Nosotros podemos decir, mira, el árbol se ha secado, ha tenido un fracaso, pero el árbol mismo no va a pensar en éxito o fracaso. Lo que va a definir lo positivo y lo negativo es la mente. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente, lo que nos hacen las ideas de estos libros de autoayuda o de estas personas, ¿no?, es meternos ideas distintas de éxito, ¿eh? Porque todos tenemos una. Y entonces cambiarnos la idea de éxito. El éxito es esto. Por ejemplo, el éxito para ti es tener esa independencia, conseguir dinero, tener un trabajo que no sé cuánto. Y entonces te definen el éxito y ya lo vas consiguiendo y al final terminas consiguiéndolo, pero es como ir detrás. Y el fracaso es esto, el fracaso es... No hacerlo, entonces. Claro, es no sentirme abundante, no tener nada, siempre estar pidiendo, ¿no? Es como definiciones. Pero el éxito de verdad es lo que tú has dicho, estar por encima de la mente. Si yo defino el éxito de una manera y consigo siempre lo que puedo conseguir, porque yo puedo tener muchísimo poder. Hay gente que tiene una conciencia de estar en el planeta y utiliza poder. Mira, eso lo podemos definir con los 7 primeros arcanos del tarot, por ejemplo, ¿no? Son 7 números, del 1 al 7. El 7 es el éxito. Si cogemos el 1, el número 1 sería alguien que sale hacia afuera y vende. Es un mago, es un vendedor. Ese arcano se llama el mago. Entonces yo estoy ahí y estoy exponiéndome hacia afuera vendiendo mi imagen. Después, en el 2, lo que hago es estudiar, es a ir adquiriendo conocimientos de lo que me han ido transmitiendo. Puedo estudiar una carrera, puedo estudiar una línea de pensamiento. En el 3, lo que hago es utilizar mi mente y el ser creativo. Y entonces, de todo lo que he estudiado, haga algo nuevo, creativo, para llegar al 4, que el 4 es tener un imperio. Ya tengo mi casa, tengo mi coche, tengo una familia, pero después me llega una meta necesidad. A muchas personas le llega una necesidad que está por encima de lo material, sería el 5, el Papa. Entonces ahí sería, necesito un ideal por el que vivir, necesito algo más. Y entonces ese ideal lo transformo en una ideología o lo transformo en que yo me puedo convertir en alguien que vende ideas y quiero tener seguidores. Pero después llega el 6. Y el 6 se llama en los arcanos, es el enamorado. Llega la prueba del amor, llega la prueba del corazón, es decir, de algo que no está definido y que no lo puedo definir. Y cuando yo paso el 6 y vivo según como tengo que vivir, elijo los caminos, porque el 6 es la elección, los caminos que van con mi corazón, no los que me han trepanado la cultura o personas o amigos o terapeutas, ¿no?, o ideas de otras personas, sino cuando yo elijo los caminos de mi corazón y ahí, en cada momento, elijo siempre el camino de la belleza, el camino de la bondad, el camino del amor, pero no de la definición del amor y de la belleza de la bondad, sino de lo que yo realmente siento, no de lo que pienso, porque generalmente cuando amo, pienso que amo, cuando deseo o cuando digo que algo es bello, pienso que es bello, no porque es bello. Es ir a la profundidad de lo que mi alma verdaderamente siente. Llegaría entonces el 7. Ese sería el verdadero éxito. El 7 está representado por un hombre en un carro. En Oriente, vamos ahora a unirlo, ese carro, con la filosofía oriental. Es Krishna. Krishna se le representa con un gran carro. Un carro tirado por caballo. Y eso es... Krishna está representando el ser. Lo que tú eres, tu yo más profundo, y está tirando el carro. ¿Y el carro quién es? El carro es tu cuerpo, el carro es mi cuerpo, los caballos, mis emociones y mi mente.
Y yo entonces, el éxito es llegar arriba como un general romano entrando triunfante de las Galias y entra en Roma y va manejando su mente, un caballo, sus emociones, y su, el otro caballo, y su cuerpo, y ahí ese es el exitoso, esa es la victoria. Decía un gran iniciado, dice, la victoria, la verdadero éxito es ganar, utilizamos la palabra guerra, pero en realidad no es una guerra, dice, la verdadera guerra que hay que ganar en este mundo no es la guerra del capitalismo de ganar cada vez más, no es la guerra del éxito, de que me quieran cada vez más, ni siquiera la guerra de conquistar a alguien, ¿no? Y estar eternamente conquistando para recibir el amor, sino es la guerra contra uno mismo. Uno mismo. Cuando uno gana la guerra contra uno mismo, que es la mente, ya no hay guerra ahí, sino es, entra triunfante en la victoria del éxito. Porque entonces cuando yo logro controlar mi mente, dominar mi mente, pero vivo por encima de la mente, entonces viviría como un iluminado, viviría en la luz, viviría disfrutando cada momento, porque no estoy pensando cada momento, y cada momento tiene disfrute, hasta lo negativo puede tener una parte de disfrute, aunque parezca contradictorio, ya hemos dicho. Entonces el éxito es la carta del carro, ese Krishna no me va a abrir una puerta y me va a decir, mira lo que hay ahí atrás, ahí está el cielo, tu Chanel Lajara, tus dos Audis, ¿no? Tu familia, una familia perfecta, tu mujer rubia con los ojos azules, tus chiquillos rubitos, así, ¿no? Todos arios. Deportistas. Deportistas todos, el niño deportista, jugador de éxito, la niña bailarina, ¿no? Es lo que nos venden. Hollywood, los libros de autoayuda, todo eso te venden la puerta abierta y te la muestran. Los anuncios de colonia. Claro. Krishna no vendería eso. Claro, todos guapísimos, ¿no? Krishna no vende eso. Krishna, el éxito, vendería la puerta y di, sal, pero lo que hay detrás, búscatelo. Lo que hay detrás te va a llegar. No está definido. He visto en el anuncio de colonia este señor que sale en la copa, Cacha, el tío buenísimo. Esto lo hace a mí me hace gracia uno moreno que anuncia un desodorante que me troncha. También, ¿no? Yo me parto con ese anuncio. Por eso, quizás, el yoga, con tus técnicas, sus posturas y su mentalidad, trabaja mucho la mente. El yoga, lo que trabaja sobre todo es la mente. Empezamos por el cuerpo, porque es lo más sensible. Esa postura te ayuda a llegar a tu mente para que esté con el dominio pleno. Claro. Se trata de eso, ¿no? Claro, se trata de ese autoconocimiento, de yo ir conociendo mi cuerpo, conociendo mis energías, cómo se mueven, conociendo mis sensaciones, y voy conociendo después del cuerpo, empiezo a conocer mis emociones, empiezo a conocer todo lo que he ido sintiendo desde que era niño hasta hoy, y voy manejando ese elemento agua hasta llegar a la mente. Cuando llegue a la mente, llego a las bases, unas bases que son tremendamente sólidas, porque la mente podemos decir que es una roca fija. Son las ideas que nos han metido en esta sociedad. Cada país tiene una idea. Por ejemplo, no es lo mismo la idea de éxito de un mexicano que la idea de éxito de un andaluz que la idea de éxito de un colombiano. Totalmente. No tiene nada que ver. Por ejemplo, la idea de éxito de un andaluz puede ser tremendamente distinta a un país sudamericano donde se divide la sociedad en estratos. Hay ciudades en el que uno nace y te dice, mira, tú has nacido en el estrato 4. Ah, yo soy del estrato 5. Es decir, la propia ciudad está estratificada en estratos. ¿Qué sería el éxito para alguien del estrato 2? Pues ir al estrato 7. Si el 7 es el más alto, que no recuerdo si es más bajo o más alto. Entonces, si yo el 3, yo estoy en el 3, pues el éxito es, y ve el estrato 7, búscate una novia, un novio del estrato 7, o lucha mucho, trabaja mucho, estudia muchas carreras e invéntate muchas cosas para ayudar a todo el universo para llegar a ese estrato 7. Entonces, pero cuando tú llegas al estrato 7, ¿no? Me imagino, no viví en un estrato 7, pero te encuentras allí en un sitio a lo mejor con muchos policías donde nadie puede entrar, un barrio muy bonito, está más aburrido a lo mejor que qué,
cuando está en el estrato 7, dice, yo me quiero ir al estrato 2 a bailar zarza, ¿no? Entonces, al final es esa zanahoria, que yo voy detrás de ella, que yo voy detrás de ella, o ese gato que se está mordiendo la cola, ¿no? Y nunca se alcanza. Claro, porque yo veo a mi gatita que se llama Limón, le hemos puesto dos nombres, Limón, Durga. ¿Y eso por qué? Limón, porque mi hija, cuando tenemos una mascota, le preguntó, ¿qué nombre te gusta? El Limón. Vale. Y dice, Limón. Ahora resulta que su madre se llamaba Menta, que nos enteramos después. Digo, hoy tenemos todos los olores. Y después Durga, porque es como una pequeña tigre, una pequeña leona, y Durga es una diosa india que tiene un león, ¿no? Entonces, a ella la veo muchas veces que se muerde la cola. ¡Fum, fum, 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 fum! Y eso es lo que hacemos. Entonces, el éxito nadie te lo puede definir. Es algo muy importante que veamos nuestra propia evolución, nuestra propia conciencia. ¿Por qué? Porque yo lo digo por experiencia propia. Nos autoengañamos constantemente. Nos creemos que estamos en un nivel de conciencia y no estamos ahí. Estamos mucho más bajos. Nos creemos que nos da igual muchas cosas y no. Y cuanto más inteligente es una persona, peor. Porque ese sentido de egoísmo que tenemos todos, de todo para mí y nada para nadie, se puede confundir incluso con actos para la humanidad. Yo puedo hacer cosas tremendamente para mí, solo para mí, para tener éxito y para tener poder, y enmascararla abriendo una organización para ayuda al otro. Y yo voy a salvar al universo. Tengo todos los métodos de sanación del mundo. Tengo, ¿no? Soy el gran maestro. Entonces, todo el mundo queremos ser salvadores. Todos tenemos complejo de Cristo. Todos queremos inventar algo. Mirémonos cada uno en dónde está. Cada uno en su casa, en su chalet de la Jara o en su piso del Palomar, da igual. Ahí que uno mire y se mire a sí mismo cómo se autoengaña. Y cuando nos quitemos todos los autoengaños es cuando llega el éxito. Llega Krishna, abre la puerta y te dice sal de donde estás, pero no te voy a decir a dónde va a entrar. Porque cuando entre te vas a hartar de reír. Porque cuando entre va a llegar a un sitio que va a ser feliz. Pero ese sitio no te puedo explicar cómo es. Nadie puede explicar cómo es ese sitio. Porque a lo mejor ese sitio es quedarme en mi casa comiendo pan con manteca, con una ferpa, como la Arrebato, y cantando flamenquito. O a lo mejor es conseguir una empresa para comprarme mi chalet en la Jara. Puede ser. Nada es no y nada es sí. Entonces, el éxito yo lo definiría, se me ocurre eso, como la puerta de salida. Muy bien. Pues estupendo, comprender. Tú verás que tiene tres alumnos. Sí, muy aplicado, aquí escuchando. Bueno, escucha, ¿no? Que sea escucha. Sí, hombre, escucha con mucha atención. Antes de irnos, una curiosidad, Michel, tú conoces la sociedad hindú, ¿no? India, ¿no? Un poquito. Pero cuando yo leo mucho de aquello que es una democracia muy profunda, en fin, que la gente muy tolerable, lo que no entiendo es ¿cómo la sociedad de allí permite las castas todavía? Claro. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Eso no tiene ningún sentido. El mundo de las castas viene de... La India lo que ha transmitido es el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma son verdades eternas que se han ido transmitiendo a través de la tradición. Pero ellos mismos tienen muchas contradicciones en su propia sociedad. Una cosa es que tengan una sabiduría que la mantienen algunos, ¿no? Y algunas zonas donde tú puedes ir a aprenderla, porque nadie ha acabado con eso, es decir, eso se mantiene ahí. Pero otra cosa es que sea la sociedad idílica, que no lo es. Pero es que es muy cruel que tú nazcas en una familia y no tengas opción a nada más. Eso viene, ¿os acordáis cuando yo dije que había dos culturas? Una que eran los arios, ¿no? Y otra la sociedad dravídica, que era inherente. Lo dravídico era matriarcal y los arios eran patriarcales. Al unirse, el ario dominó y creó el patriarcado. Y ahí fue cuando dividió la sociedad en castas. ¿Por qué? Porque eso es solamente una manera de hablar, de no de crear castas, sino lo que se decía en los antiguos Vedas, ¿no? Es la sociedad se tiene que dividir así y la gente ya no puede pasar de una a otra. Sino lo que explicó es, tú tienes que sentir la casta que eres, lo que eres. Es decir, y había cuatro. Dice, brahmanes.
Entonces, si tú te sientes brahman, es que yo me siento muy religioso. Entonces, pues te puedes meter a cura, te puedes meter a ideólogo, a teólogo. Es por lo que tú vives. Vale. Es como esa casta. Lo que no quiere decir, eso se perpetuó ya y era de padre a hijo. La siguiente casta es la de los guerreros. Pues yo me siento guerrero, no solo los que van a hacer la guerra, sino policía, ¿no? Militar, personas que usan la fuerza para ayudar a los demás, que usan técnicas de lucha, por ejemplo, deportistas, pues podríamos decir, ¿no? Es ese ambiente más energético, pues es la casta de los guerreros. ¿Qué ocurrió? Pues que también se hizo de sangre. Una cosa es que los Vedas hablaban de esas castas, pero no era de transmisión sanguínea, era de que tú buscaras tu sitio en el mundo. La otra casta que sigue habiendo, ¿no? Ahora está prohibido lo de las castas, pero sigue eso estando ahí, como los estratos en Sudamérica, es lo mismo, porque es inexplicable, ¿no?, que una ciudad se divida en 7 estratos, y existe. Tú eres del estrato 2, y allí los estratos 4, y viven en zonas, y esas zonas están aisladas. Al final es lo mismo, estoy estratificando. La siguiente casta, ¿qué hemos dicho? Brahmanes, los sacerdotes, los guerreros, y después tenemos a los comerciantes. Después está gente que tiene una habilidad especial para vender, y eso los conocéis, ¿no? Hay gente que te vende cualquier cosa. Y la cuarta y última casta, que sería, bueno, hay una quinta, que es la de los intocables. La cuarta es la de los trabajadores. Hay gente que le gusta trabajar. Hay gente que le gusta. Yo conocí a varios amigos que no quisieron estudiar. Decían, es que a mí me gusta la obra. A mí me gusta ya la obra. No, me gusta pintar, me gusta. Hay gente que le gusta eso. Entonces, tenemos que buscar cada uno, no la casta, porque casta queda muy feo hablar, ¿no? Sino, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Si a mí lo que me gusta es trabajar en la obra, claro, sí. ¿Para qué voy a estudiar medicina? Lo que tú estás planteando es ideal. Lo malo es utilizar las castas para la discriminación. Claro, porque el ser humano usamos eso. En la India, en Pekín y en toda parte. Y en Sudamérica. El ser humano lo que quiere es poder. Queremos tener poder sobre el otro. Y aprovechamos lo de las castas. Claro, aprovecha vamos a ver. Casta cuando, de identificación, claro. No casta discriminatoria, sino me identifico con... Claro, aprovecha eso y diciendo, no, ahora las castas es... pues los brahmanes son mis hijos nada más. Eso. Es decir, el poder siempre va a usar la religión y va a usar todos los conceptos para perpetuarse en el poder. Bien. El poder es así. Pero el poder no da éxito. Cuando alguien llega al poder... Donald Trump, yo estoy seguro que Donald Trump, el presidente del gobierno, cuando sube, todos los que llegan, ¿ustedes creéis de verdad que ellos se sienten de éxito? Si es al revés, a veces, mira, estamos en una sociedad piramidal y nos incitan a llegar arriba. Cuando llegamos arriba, eso es la depresión más grande del mundo. Porque cuando tú llegas a ser, mira, soy el más poderoso de la Tierra, ¿y esto qué es? Y alguien en la base... En la base, que no quiere saber de nada, que le da igual a todo, está súper feliz, con su pan, con manteca, eso sí que es éxito. Entonces, olvidémonos de la pirámide para arriba, vámonos también a la otra pirámide, la pirámide para abajo. El símbolo femenino del útero es una pirámide hacia abajo. Estamos siempre con la pirámide hacia arriba, vamos a intentar subir más. El femenino es abajo. No suba, baja. Muchas veces... Trabajamos en un colegio, tú has trabajado en un colegio. ¿Tú crees que tener éxito, dímelo de verdad, es ser director del colegio? No. Al revés, ¿no? A ti te dan el cargo de director, gana más. Es una faceta más. Una pero faceta. No, pero no, no es éxito, va a ganar más. A que se puede ser mucho más feliz siendo maestro raso. Totalmente. Así, con tus clasecitas, con tus poemas. Totalmente. Entonces, el éxito no es lo que parece. El éxito al final es lo que es. ¿Y los intocables cómo son? Los intocables serían una casta que al final terminaron siendo los más oscuros de piel. ¿Eh? Tienen como unos apellidos y los intocables eran intocables, nada más que se podían tocar entre ellos. Y entonces... ¿Y a qué se dedicaban? A nada, a toda esta actividad, a quemar muertos, por ejemplo. Los intocables eran los que cogían los cadáveres y los quemaban, ¿no? A ese tipo de actividades, limpiar moñigas de vaca, ese tipo de cosas. Pero todos los santos acogían a los intocables. Es decir, es una desigualdad muy grande. India,
que hay allí en la India, pero los grandes santos, los grandes richis, cogen a los intocables, todos tienen, abrían su corazón. ¿Y qué ocurría? Que todos los intocables de la India iban a sus ashram, a sus discursos, porque le abrían el corazón, los abrazaban, los besaban. O sea, el intocable se puede decir que era la más baja de todas. Es la casta más baja, pero todos los santos de la India abrían su corazón a ellos. Entonces está esa contradicción de la persona que realmente es espiritual, no siente la casta, pero después está la persona que usa el poder y lo que quiere es esclavizar a las personas, entonces claro, necesita castas. Aquí había un político que criticaba la casta hasta que llegó él y ya no hay crítica. Eso es lo que pasa, que hay que transformarse. Nos tenemos que transformar individualmente. Porque ahora es casta también. También es casta, ya ha llegado a su éxito. Bueno, pues Esperanza, recuérdame que el miércoles que viene saque el contrato de renovación antes que esta gente... Antes que se vayan porque no... Los futbolistas renuevan... Cierra puerta para que no se vaya el éxito. Renueva un año antes. Ya hemos estado hablando con el representante está de acuerdo. Yo creo que el contrato... Tú tienes que cerrar con llave para que... No, yo creo que el contrato... Michel, tú no sabes negociar, tú de la casta negociar no. De eso no. El contrato que... El talento no se puede ir. Abrimos la puerta y a ver dónde llega. Eso. El talento no se puede ir. Nosotros no abrimos por si acaso. Nosotros ya sé que voy a poner un cartelito EXI y ya pues ahí tiene que entrar. El contrato que vamos a ofrecer es un contrato, vamos, que no puede decir que no. ¿Con cláusula de rescisión? Y elevada. Bueno, esperando. Nos vemos el viernes. Vamos con estos monstruos que son... Es una maravilla. Mucho éxito entonces. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Que tengáis buen día. Hasta luego. Ay, qué bueno. Muy bien, Tony.